Muy buenas noches a todos y a todas. Les invito a ofrecer esta Santa Misa a Nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Le agradezco al Padre Vicente de... Acá está, Vicente. Víctor, perdón, Padre Víctor, que nos acompaña de Toledo, España, y al Padre Alex de Perú, que están ahora celebrando también esta Santa Misa, y su servidor, Padre Marco Antonio Luna, de San Luis Potosí, México. Ofrezcamos a nuestra Madre este momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, rico en misericordia, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que nos diste a la madre de tu Hijo bien amado como madre nuestra, concédenos, te pedimos, que habiendo sido instruidos por sus preceptos y repletos de un espíritu de verdadera penitencia y oración, podamos cada vez más trabajar por la ampliación del reino de Cristo para la renovación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Lectura del libro del Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar no existía ya. Y vi la ciudad santa, a la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, del lado de Dios, ataviada como una esposa que se engalana para su esposo. Oí una voz grande que del trono decía: he aquí el tabernáculo de Dios entre los hombres, y erigirá su tabernáculo entre ellos, y serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos, y enjugará las lágrimas de sus ojos, y la muerte no existirá más, ni habrá cielo, duelo, ni gritos, ni trabajo, porque todo esto es ya pasado. Y dijo el que estaba sentado en el primer trono: he aquí que hago nueva todas las cosas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Bendita tú, hija de Dios Altísimo, sobre todas las mujeres de la tierra y
del Señor Dios que entró el cielo y la tierra. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Tus alabanzas estarán siempre en la boca de cuantos tengan memoria del poder de Dios. Haga Él esto, sea para tu eterna gloria. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Pues no has perdonado tu vida que libra a tu pueblo. En nuestra caída has sido su socorro, andando rectamente en la presencia de nuestro Dios. Tú eres la honra de nuestro pueblo. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Dichosa eres, oh Virgen María, porque os creer lo que se cumplirán, lo que se ha dicho de parte del Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, dijo a la madre: Mujer, he ahí a tu hijo. Luego dijo al discípulo: He ahí a tu madre. Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero compartir muy brevemente esta voluntad divina de Jesús nuestro Señor de entregarnos a su Madre, la Santísima Virgen María, como nuestra Madre, estando en ese momento culmen de su misión, de la tarea que Dios le encomendó y que Jesús quiso cumplir fielmente hasta dar su vida por nosotros en la cruz. Es un regalo y es un privilegio que nadie nos puede quitar. Nadie puede quitarnos a nosotros ese regalo que por voluntad divina Jesús quiso concedernos. El Hijo de Dios desprendiéndose de todo, entregando su vida y su sangre, tampoco retuvo para sí a su propia madre. Y en ese momento, en la persona de San Juan, el discípulo amado, nos la entrega como madre. He ahí a tu hijo. He ahí a tu madre. Y por eso no podemos nosotros renunciar a nuestra Madre Santísima, porque el mismo Jesús nos la entregó. El Hijo de Dios quiso dárnosla como madre. Y qué regalo tan extraordinario para esta tierra de Portugal, este país, de tener aquí a nuestra Madre del Cielo, que quiso hacerse presente y quedarse para ser honrada y venerada. Así como en México tenemos a la Virgen de Guadalupe, así también nuestros hermanos aquí, a Nuestra Señora del Rosario de Fátima, ellos nos la comparten para venerarla, para amarla y para pedirle a ella las gracias que necesitamos para ser cada día más fieles discípulos de su Hijo.
más fieles seguidores de Cristo Jesús. Y por eso hoy yo quiero ofrecer esta Eucaristía pidiéndole a nuestra Madre, Nuestra Señora de Fátima, que ella nos conceda lo que necesitamos para seguir más a su Hijo, para hacernos más semejantes a Él. Que ella nos conceda la paz que necesitamos, esa paz que el mundo necesita, esa paz que México necesita, esa paz que los países de cada uno necesitamos. Ella ha sido la portadora de la paz. Que nosotros también, como a los pastores, a quien ella eligió para entregarnos su mensaje, Francisco, Jacinta y Lucía, que como a ellos también nos conceda la gracia de ser portadores de paz, portadores de su presencia, y que seamos valientes testigos de María ante nuestros hermanos, ante muchos hermanos que aún siendo católicos hoy se afrentan de la Virgen María y ya no la quieren tener en su casa porque les da vergüenza. Que nosotros seamos como esos pastores valientes para proclamar su mensaje, para llevar a su Hijo Jesús, para mostrarlo a los demás. Quiero decirles que estoy muy contento y emocionado, porque le hemos pedido mucho a la Virgen de Fátima, nuestra Madre, que ella nos concediera la oportunidad de llevar una reliquia auténtica de los santos pastores Francisco y Jacinta. Y el día de hoy se nos ha entregado una reliquia de tercer grado para llevarla a la parroquia en donde estoy, en San Luis Potosí, en México, dedicada a Nuestra Señora del Rosario de Fátima. Ella ha querido que lleváramos nosotros este regalo, este tesoro, porque estoy seguro que esta reliquia de los santos pastores Jacinta y Francisco van a hacer que el amor a ella, la devoción a ella y a su mensaje se siga extendiendo en mi parroquia, en San Luis Potosí, en México. Y que ojalá que nosotros todos le pidamos hoy a nuestra Madre lo que traemos en nuestro corazón y que ella nos conceda lo que necesitamos. Que así sea. Nos ponemos de pie. Hermanos y hermanas, en este sagrado lugar donde la Santísima Virgen apareció, oremos a Dios nuestro Padre, que nos dio a la madre de su Hijo como madre nuestra. A cada petición respondemos diciendo: por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos los fieles, para que siguiendo la enseñanza de Santa María y con espíritu de verdadera penitencia y oración, trabajen generosamente por la renovación del mundo y por la ampliación del reino de Cristo, oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los que ejercen algún ministerio en la Iglesia, para que en comunión de la fe con María, escuchen, amén, y anuncien la palabra de Dios con fidelidad y entusiasmo siempre renovado. Oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan en el mundo la justicia y la paz, y colaboren entre sí para establecer una distribución justa de los bienes entre todos los habitantes de la tierra. Oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por todos los que sufren,
para que en comunión con Santa María, consuelo de los afligidos, encuentren en la amistad fraterna y en la contemplación de la cruz de Cristo la fuerza para caminar al encuentro de la vida. Oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Por esta asamblea, por nuestras familias, por las intenciones que traemos, por nuestros pueblos, para que por intercesión de Santa María, los que procuran a Cristo lo encuentren, los pecadores se conviertan y los jóvenes se entusiasmen por el Evangelio. Oremos al Señor. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Pido también por la familia Segoviano Vélez, que gracias a ellos pude venir a hacer esta visita como peregrino, por todas sus intenciones, por la Universidad Potosina y por todas las personas que oran y nos han encomendado su oración. Por intercesión de María, escúchanos, Señor. Dios de bondad infinita, que atiendes las súplicas de tu pueblo, por intercesión de María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, escucha nuestra oración y auméntanos la fe por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te ofrecemos, Señor, el holocausto de reparación y alabanza, para que, celebrando a la bienaventurada Virgen María, habiéndote compadecido de nosotros, nos perdones nuestros delitos y dirijas nuestros corazones vacilantes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es verdaderamente justo y necesario, propicio y saludable, que te demos gracias siempre y en todas partes, Señor, Padre Santo, omnipotente y eterno Dios, y que te alabemos con las alabanzas debidas en la celebración de la bienaventurada Virgen María, que recibió tu Verbo con corazón inmaculado y mereció concebirlo en su seno virginal, y así, dando a luz a su Creador, favoreció los comienzos de la Iglesia. Ella, que junto a la cruz recibió el testamento de la divina caridad, aceptó a todos los hombres como hijos, engendrados a la vida sobrenatural por la muerte de Cristo. Ella, que cuando los apóstoles esperaban a tu Espíritu prometido, juntando sus oraciones a las de los discípulos, se constituyó ejemplo de la Iglesia suplicante. Y ahora, asumida la gloria del cielo, ella acompaña a la Iglesia peregrinante con amor maternal y guía benignamente sus pasos a la patria celestial hasta que venga el glorioso día del Señor.
Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de tus hijos que se encuentran enfermos, de las familias que sufren. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora de Fátima, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa.
Oremos. Habiendo recibido con alegría los sacramentos celestes, te pedimos, Señor, que nos sirvan de provecho a la vida eterna, mientras nos gloriamos de proclamar a la bienaventurada y siempre Virgen María, Madre de tu Hijo y Madre de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Voy a dar la bendición para todos los objetos, objetos de devoción, rosarios, imágenes, que queramos ofrecer en este momento a nuestra Madre Santísima para que a través de ella podamos recibir las gracias, los dones que Dios quiere concedernos por su amorosa y maternal intercesión. Señor, tú eres la fuente y el origen de toda bendición, dígnate bendecir estas imágenes de Jesucristo nuestro Señor, de tus hijos los santos, estos santos rosarios y todos estos objetos de devoción, para que a través de ellos podamos crecer en nuestra fe, podamos crecer también en nuestra fidelidad como hijos tuyos. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Damos la bendición los padres que han estado concelebrando, por favor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y les acompañe siempre. Amén. En la alegría de haber celebrado al Señor, nos podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan muy buenas noches y un buen regreso a sus casas.